Primero de julio, otro aniversario más de la victoria de la 4T en el 2018. El presidente ha dicho que quiere que sea una celebración. De las cosas que le hemos criticado, al menos tu servidor, a esta cuarta transformación es su incapacidad o su poca efectividad para cacarear las obras. Y bueno, lo mejor que le pudo haber pasado a la cuarta transformación es este proceso que estamos viendo. Más allá de si usted es Claudio, Adán, Marcelo, Noroña, Ricardo, como lo quiera ver. Lo que se está haciendo en estos recorridos es hablar de los logros de la cuarta transformación. No, si al presidente le arrastra el colmillo, ¿no? ¿Por qué? Porque no son ni precandidatos, son aspirantes a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación. Y en ese sentido, pues ayer hablamos de este Dos Bocas, esta refinería, que es histórica por el tiempo que ha pasado sin que se construya una refinería, mi querida Nancy. Y bueno, vaya día en el que podría arrancar, entre comillas, motores, la refinería, que es este sábado primero de julio. Sí, pues es simbólico, Vicente. Yo creo también se elige la fecha como un simbolismo justo del triunfo de la cuarta transformación, que es el 1 de julio, y al mismo tiempo, porque los propios tiempos, valga la redundancia, de la refinería, pues marcaban ya este, digamos, como este cumpleaños 3 que ellos habían fijado como meta siempre desde que arrancó la construcción, que al tercer año tenía que ya venir el arranque del primer tren de producción. Entonces todo lo fueron enfilando desde un inicio a que el 1 de julio de 2023 iba a arrancar este tren de producción, y justo pues nosotros solicitamos hacer esta visita a la refinería Dos Bocas en este contexto, pues para conversar con quienes han tenido esta responsabilidad tan grande de edificar una obra de esta naturaleza, que yo creo que va a ser considerada junto con el Tren Maya, pero quizá más la refinería Dos Bocas, como la obra más significativa, más importante de este sexenio, por lo que significa también en términos de la soberanía energética. Pero más allá de eso, pues nos interesaba justo saber en qué momento se encontraban, y sí, ellos están pues absolutamente seguros que arrancan el primero de julio y que además va a ser un éxito el arranque de esta refinería, que consta de 17 plantas, además de otras áreas estratégicas que también se encuentran, como la zona de almacenamiento, los edificios corporativos, el área, el centro de control, la sala de crisis, etcétera. Entonces, pues todo esto nos revela, sí, que ha habido como, yo creo, no es tanto una falta de comunicación, Vicente, sino también remar contra una campaña sistemática permanente de los medios de comunicación para ocultar los avances de este gobierno. Y creo que... Sí, y tuviste la oportunidad de platicar con la secretaria de Energía, Rocío Nale, ¿no, Nancy? Sí, estuvimos ahí conversando con varios ingenieros, entre ellos la ingeniera Rocío Nale, que es la secretaria de Energía, y sobre todo...